Xosean, bona nit. Gabón. Bona nit. Gabón. Tu has conocido a Rosa Rodero. Sí. Y si me permites, voy a explicar que hace unos minutos has conocido también a Rosa María Cabré, víctima de Hipercor. Os habéis saludado y creo que le has pedido perdón. No, le he dicho lo siento. No, que no es lo mismo. La palabra perdón, pero sí hemos estado hablando. Les he puesto mi sentimiento, le he dicho que lo siento. Y hemos coincidido ambos en más o menos lo que yo pretendo hacer con estas comparecencias, que es el contribuir desde la sociedad civil a que la convivencia entre vascos, entre diferentes, pues sea posible y que consigamos asentar unas bases para que esto no vuelva a ocurrir. Escuchábamos ahora a Rosa Rodero decir que pedir perdón es muy fácil, que lo difícil es hacerlo de verdad, desde el corazón, con sentimiento, y que el perdón se pide mirándose a la cara. ¿Tú has pedido perdón? No, yo no he pedido nunca perdón porque entiendo, ya lo he explicado alguna vez, que lo que yo hice en el momento que lo hice de una manera consciente. Lo hice porque entendí que en aquel momento tenía que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me haya dicho que tenga que pedir perdón ni nada parecido, ¿no? Pero también entiendo que no es algo que se deba pedir porque alguien lo exige, sino que tiene que ser algo individual y que surja de uno mismo. En mi caso personal, yo no tengo esa necesidad, he dicho lo siento, soy corresponsable de todo lo que he podido hacer, pero hasta ahí. Del perdón, del fin de ETA, de la reconciliación, del futuro de Euskadi, si te apetece, hablamos a partir de ahora, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. De acuerdo. Ahora seguimos. Xosean, tú has pertenecido a ETA. Ahora ya no. No. Saliste. Ahora no hablas en nombre de ETA. No. Ni de la izquierda Versale. No. Todas mis comparecencias que hago es a nivel individual. No vengo ni en nombre de ETA, ni en nombre del colectivo de presas o refugiados, ni en nombre de la izquierda Versale. Es una aportación mía como ciudadano, personal, y se queda ahí, nada más. ¿Cuántos años perteneciste a ETA? Digamos que 30, más o menos. Y durante todo ese tiempo hubo muchos atentados, muchos muertos. ¿Tú te haces corresponsable o te sientes copartícipe de todos ellos? Sí, yo entiendo que dentro de un análisis serio y con un mínimo de coherencia intelectual, todo militante de ETA es corresponsable de todo lo que se ha hecho durante el periodo que esa persona ha pertenecido a la organización. En mi caso, en esos 30 años que he dicho más o menos, todas las acciones que se han ido, evidentemente yo me hago corresponsable de ellas. Tú estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, a Rafael Vega. ¿Es así? Eso dice la policía. Eso dice la policía. ¿En qué momento un comerciante también es objetivo de ETA? Bueno, hubo una época, sobre todo cuando yo inicio mi militancia en la organización, en donde había pues, un porcentaje considerable de lo que se denominaba en aquella época, en nuestra jerga, los chivatos, ¿no? Y aquella persona parece ser que pertenecía a ese ámbito. ¿En algún momento te has considerado a ti mismo un asesino? No. ¿Y cuando los otros te ponen esa etiqueta, ese nombre, qué sientes? Lo entiendo, pero nada más. Dices que te sientes corresponsable de todas las muertes que ha habido en estos 30 años que perteneciste a ETA. ¿Son muertos que tú llevas en la conciencia? No, y esto igual suena muy fuerte, y más ahora que están aflorando cosas muy... muchas emociones y muchos sentimientos, porque como he dicho antes, yo pertenecía a una organización, yo era un militante activo de la misma, y hacía aquello por unas convicciones, es decir, no he tenido a posteriori ningún tipo de remordimiento en ese sentido. La mujer de Rafael Vega se suicidó poco después, porque no pudo soportar la ausencia de su marido. En su caso, ¿es uno de estos daños colaterales de los que hablaba ETA en el comunicado de hace unos días? No entiendo, la verdad, dónde ubicar a esa persona. Es verdad que aquello fue un hecho bastante desagradable, y,
que lo lamento muchísimo si fue la causa, la acción previa, pero no sé ETA a quién sitúa en un esto o en otro, ¿no? Porque ya te digo que yo ahora ni hablo en nombre de ETA ni sé lo que, el significado de esa expresión. Antes oíamos a Rosa Rodero hablar de las categorías de víctimas según el Estado, ¿no? Según si habían estado más cerca de un partido político, de otro. Hablaba de víctimas de segundo o tercer nivel. ¿ETA también diferenciaba a las víctimas? ¿Las categorizaba de alguna manera? No, que yo sepa, no. ¿En qué momento ETA cambia de estrategia y deja de tener como objetivos a policías, a guardias civiles, a ertzaintza, y pasa a atentar también contra la sociedad civil, contra políticos, contra periodistas? Pues el año exacto no me acuerdo, porque yo ya estaba ya en la cárcel, pero no me acuerdo. ¿Y entiendes por qué se hace ese cambio? Hombre, hay un cambio que en aquel momento se entiende, sobre todo con representantes institucionales, pero luego las acciones, digamos, que han tenido consecuencias que se dicen colaterales, la verdad es que difícil de entender. Pero en aquel momento estás donde estás y, como dice el otro, no te quieres mover del bucle donde estás, ¿no? Porque yo estaba en la cárcel, no tenía opción de responder ni de nada. ¿Por qué entraste a ETA? ¿Qué te llevó a sumarte? ¿Cómo le tenemos que decir? ¿Banda? ¿Organización? ¿Qué es ETA? En mi caso es una organización. Fue una organización. En mi caso fue una organización que en los momentos en los que yo entré fue como consecuencia de un análisis político-ideológico. Yo llevaba años trabajando en el mundo de la defensa de los derechos sociales y nacionales del pueblo vasco de diferentes maneras y vi que una de las maneras de aportar a ese proceso de lucha del pueblo vasco era ingresar en ETA. ¿Para atentar contra personas? No, ETA no es, como se pretende decir, una organización que surge para matar personas. ETA en su historia es una organización que surge en un momento con un componente más cultural que de otro índole. Pasados unos años se empiezan a hacer acciones contra personas, básicamente contra policías y guardias civiles o miembros del ejército español, pero ETA no nace ni hace solo matar personas. Hay una frase en el comunicado, en el último comunicado de esta semana, una de las frases finales, que dice: ETA surgió del pueblo, más o menos, y ahora se disuelve en él. Pero ese pueblo le ha dado la espalda a ETA. Sí, digamos que hubo un momento donde lo mismo que antes tuvo un apoyo social, a posteriori no lo tuvo, pero eso es una evidencia, es una obviedad. ¿Crees que atentados como el de Percor o la muerte de Miguel Ángel Blanco marcaron puntos de inflexión, puntos de inflexión, incluso la muerte de Ernest Lluch aquí en Barcelona? Sí, seguramente. Yo estaba en la cárcel, pero sí. ¿Fueron errores? Errores. Visto desde la cárcel, sí. Visto con el tiempo, es que ahora entrar en si es un error o un error, es un poco, a mí la verdad es que me resulta un poco difícil entrar en esas categorías, ¿no? Es un hecho que ocurrió. Y ya está, no le va a aliviar a nadie el que yo diga que es un error o que ha sido un acierto. Es decir, yo me quedo en esa. De hecho, hablar de errores cuando te refieres a muertes de personas es simplificarlo demasiado, ¿no? En este sentido, todas las muertes serían errores, ¿no? Quizás. Sí, lo que pasa es que eso hay que contextualizarlo, como he dicho al principio, cuando he dicho más o menos lo que a mí me motivó para entrar en la organización. Pues siempre hay un convencimiento político-ideológico y tú crees que lo que estás haciendo, hace poco le entrevistaban a uno que dicen que asesinó a Santi Brouwer, el médico de Ribatasuna, y decía que él no sabía a quién mataba, que él mataba por una convicción también, ¿no? O sea, te quiero decir que no sé, entrar en la de los errores y los aciertos a estas alturas, yo creo, personalmente, independientemente del dolor que se ha causado y que en la medida de lo posible yo soy el causante y reconozco ese dolor, pero que no, yo no entro en la de si es un acierto o un error, porque entiendo que en cuanto a debate no nos lleva a ningún sitio. Era una guerra, los años más duros de ETA, las víctimas hablan de guerra, una situación de guerra, ¿tú también lo vivías así? Bueno, hace poco creo que Rafael Vera lo dijo, que era una guerra donde nosotros éramos los malos y otros eran los buenos. Por consiguiente, lo dice un responsable de altas instancias del gobierno español.
yo no diría una guerra en sí misma, sino una lucha de liberación, un proceso donde unas personas entienden que tienen que aportar a esa lucha desde la militancia en una organización armada, pero nada más. El concepto guerra, conflicto, tampoco es una cosa donde cada uno lo definirá como quiera. Otros definirán, sin más, una banda de criminales que se dedicó a matar. ¿En qué momento decides salirte de ETA? No, yo salir no he salido nunca de ETA. Yo salgo de ETA cuando salgo de la cárcel. ¿Y te desvinculas? No, yo no he tenido nunca una desvinculación. Lo que hago es aportar desde mi posición como ciudadano un testimonio y unas opiniones que entiendo que pueden contribuir a asentar una convivencia en el País Vasco sin hacer dejación de lo que he sido ni he dejado de ser. ¿Y eso te ha traído consecuencias? No, directas. O sea, te quiero decir que no. Sí, lógicamente, como ha dicho Rosa Rodero en la entrevista que le habéis hecho antes, pues habrá gente que esté en desacuerdo, otros en acuerdo, pero así directamente nadie me ha expuesto algo claramente. ¿En qué momento te acercas a las víctimas? Porque a Rosa, como hemos dicho, la conociste hace unos años. ¿En qué momento y qué te lleva a acercarte a las víctimas de ETA? Fue una cosa espontánea. Yo estaba militando en una asociación pro derechos humanos de las personas presas, que se llamaba ERRIDA, y me invitaron a una charla en un pueblo de Álava en la que participaba Rosa Rodero y Paul Ríos, el excoordinador de Locarri. Y allí fue donde la conocí. Y fue un acto de tal calado que, para que nos situemos un poco, era un pueblo donde residían 79 personas y en el acto en sí había 150. Es decir, si eso lo extrapolamos a una ciudad, nos quedamos un poco fuera de número, ¿no? Y allí fue donde tuve la oportunidad de conocer a esta persona. Me pareció una persona muy entrañable. Y una vez que hicimos aquella comparecencia, una charla, debate en ese pueblo, hubo gente, el exalcalde de San Sebastián, una delegación del Partido Nacionalista Vasco que hubo también. Entendieron que aquellos testimonios no tenían que quedar en un local privado, sino que tenían que darse a conocer a la sociedad para que, como bien dice Rosa, pues hay muchas verdades y para que se conozcan las verdades de todas las partes. ¿Y esto ETA lo entiende, lo acepta, lo aprueba? No lo sé. A mí ETA no me ha dicho nada, desde luego. ¿Es el momento que afloren otras verdades, como acabas de decir, por ejemplo, la tortura? ¿La tortura ha existido? Sí, bueno, hay informes que así lo acreditan y con el aval de estamentos internacionales que lo acreditan. Yo puedo decir que he sido torturado 3 veces, pero no lo puedo demostrar. Por consiguiente, entramos en ese debate, que también me parece que es un poco, que está fuera ahora de lugar, de si digo la verdad o no digo la verdad. Si no la dices, vete al juego de guardia. Ahí nos perdemos. Que hubo tortura, yo creo que todo el mundo sabe. ¿De qué cuantía? ¿Cuántas? Ahí hay un informe que elabora el gobierno vasco, el antropólogo Echevarría, y ahí está acreditado y demostrado. ¿Qué hay que hacer ahora en Euskadi? Supongo que estás de acuerdo que hay que recoser de alguna manera las heridas que se han creado en los últimos 52, 53 años. ¿Por dónde se empieza? Yo no tengo ni idea, pero sí tengo clara una cosa, y es que si este tipo de iniciativas de convivencia las delegamos en manos de los partidos y de los políticos profesionales, que también tienen que hacer sus deberes, posiblemente no lleguemos a ningún sitio. Yo creo que es la misma ciudadanía la que tiene que ser escuchada, como esta señora que me ha saludado a mí antes, tener iniciativa, poder que se escuche su voz, que contribuya a coser esas verdades que existen, porque no existe solo uno y otro. Hay más verdades, ha habido más consecuencias, colaterales, directas, como se quieran llamar. Y entonces lo que tenemos que apostar ya, puesto que ya he trabajado la persiana también, que vamos a intentar todos contribuir por una convivencia y una situación mejor que la que hemos tenido hasta ahora. Las personas que han pertenecido a ETA, que han pasado por prisión y que vuelven a su casa, que vuelven a Euskadi, ¿cómo rehacen su vida? ¿Están marcadas? ¿Tienen un estigma? ¿Pueden ir por la calle tranquilamente? No, eso es una... Creo que Carmen Galdián antes también comentaba que la situación del País Vasco parece como que allí somos marcianos o algo así. Yo puedo decir aquí, lo he dicho más de una vez, que a mí
concejales del Partido Popular me mandaban saludos a la cárcel, de Alianza Popular, etcétera, porque mi padre trabajaba en el Ayuntamiento de Bilbao, de Santurchi, perdón, y se conocían de toda la vida y me transmitían saludos porque me conocían a mí de mi implicación en movimientos sociales del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces yo salgo de la cárcel y me integro como uno más en el mundo laboral, me integro en mi vida social, a mí nadie ni me insulta, ni me escupe, ni me dice nada, y vivo una vida totalmente normal, y así llevo desde el año 2006. Antes con Eduardo Madina hablábamos de la memoria, de qué hay que explicar a las nuevas generaciones de vascos y de vascas. ¿Tú qué crees que se tiene que explicar? ¿Cómo se gestiona todo lo que ha pasado estos 50 años? Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado y creo que los partidos están en esa pelea, pero yo creo que si queremos contribuir en algo para la convivencia y para que en el futuro no ocurran cosas similares como las que hemos pasado, la verdad debe de prevalecer sobre todo. Pero la verdad no es la verdad que tú quieres que yo cuente, sino la verdad de cada cual. Es decir, hay personas que dicen que no han hecho nada cuando más de uno sabemos que sí han hecho, y viceversa. Entonces yo creo que hay que hacer todas las verdades, sean crueles o no. El debate este, por ejemplo, que se está suscitando, es que lo que tú hiciste fue injusto. Yo voy a entrar en un debate sobre lo justo y lo injusto, sobre lo feo y lo guapo, lo bueno y lo malo. Yo creo que eso no lleva a ningún sitio. Creo que a cada cual, de una manera más desarrollada y lógicamente, yo he expuesto en dos palabras por qué entré en ETA. ¿Por qué tengo que negar mi pasado? Entonces yo creo que todo el mundo, el que haya hecho lo que haya hecho, que diga su verdad. Si uno ha torturado, que lo diga, si no pasa nada, si ya está todo, ya se ha acabado. Pero igual que yo digo que yo cuando hice lo que hice fue por unas convicciones, ese señor o esa señora que ha torturado, que lo diga también. Yo no estoy obligando a nadie, estoy respondiendo a tu pregunta de cómo coser esa situación. Ahora, luego los partidos se enzarzan ahí en lo que es bueno y es malo, en lo divino y lo no divino. Yo, para mí, como ciudadano, la verdad, por muy cruel que sea, tiene que prevalecer por todo lo demás. Dices, ya se ha acabado, pero el dolor no se ha acabado. La mujer que perdió a su marido, el hijo que perdió a su padre, no se ha acabado para él, su dolor sigue ahí. Sí, sí, pero ahí tiene que haber un proceso de restauración, de acompañamiento, de estar con esa persona, de ayudarla, de darle todo lo que necesite. Eso, indudablemente. Para eso sí que están las instituciones, los partidos, etc. Y si alguna de esas personas, como en el caso de Rosa, pues demandan que la persona que supuestamente o que ha hecho la acción contra su marido quiere tener una entrevista con él y están las dos partes de acuerdo, perfecto. Pero quiero decir, nunca forzando, es decir, a mí no me puedes obligar a pedir perdón. Hace poco tú decías, hablabas de Madina, y yo le he oído hace dos días, diciendo que el perdón es algo individual. El perdón tiene que salir de uno, la necesidad de pedir perdón. Si yo, por lo que fuere, yo no necesito, no tengo esa necesidad, ¿por qué me vais a obligar a hacerlo? Aparte que, si lo analizas fríamente, parece que nos va la vida en eso. Cuando la vida es la convivencia, cuando la vida es atender, cuidar, darle todas estas personas que te has comentado antes, a todas las personas que han sufrido. Porque el otro es perdernos en debates que no nos llevan a ningún sitio. Después de tantos muertos, todas las cifras que hemos explicado antes, de todo el dolor que se ha generado, ETA desaparece, se disuelve, esto se ha acabado. Entonces, ¿de qué ha servido todo esto? Bueno, eso es una pregunta que a mí no me corresponde decirla, pero, darla. Pero para ti, a nivel individual, tú que has formado parte de ETA. Bueno, yo no te puedo hacer un análisis general, pero yo te puedo decir mi aportación. Yo entiendo que aportaba con eso al proceso de liberación nacional y social del pueblo vasco, y ya está ahí. ¿Qué he conseguido y no he conseguido? Yo vuelvo otra vez. Yo creo que tampoco es esa la cuestión. Es decir, ahora Rajoy está empecinado en que hemos sido derrotados o que ETA ha sido derrotada.
Vale, sí. ¿Y esas personas de las que has hablado tú, qué pasa? Estamos hablando siempre de esas personas de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, pero no ubicamos a todas en una categoría, esa es la primera. Vamos a intentar todos y todas, los ciudadanos, más los partidos y demás, pensar en esas personas, pero sin utilizarlas políticamente. Pensar y ayudarlas en lo humano, en lo que haga falta. Pero dejémonos ya de tirarnos otra vez las piedras de siempre, porque es un, no salimos de esa, si no, no salimos. ¿Es irreversible el final de ETA? Sin duda alguna. ¿Crees que la vía armada está del todo olvidada, que no va a volver? No va a volver eso, yo ya no soy el... ETA, desde luego que no va a volver. Yo no sé quién para decirlo, pero yo creo que es evidente para cualquier analista político, y además lo están diciendo los representantes internacionales, incluso el gobierno vasco y Navarro creo que lo han dicho, que es irreversible, que es... que creen en lo que está diciendo ETA, vamos. Y después de todo, ¿la lucha armada es condenable? ¿Condenable? Me viene a la memoria ahora una frase de Xavier Arzalluz, que la hizo hace poco en un programa, bueno, la hizo hace mucho, pero la recobró un programa de otra cadena, y decía que la lucha armada puede estar bien o mal, pero que nunca puede ser condenada. Eso decía Xavier Arzalluz. Yo creo que ahora el condenar, yo creo que hay que hacer el relato, como se debe de hacer, como he dicho antes, los políticos como lo están haciendo, o están intentando hacerlo, con lo justo, lo injusto, lo que quieran, pero luego fundamentar todo eso en un relato de verdades y que seamos capaces de hacer una verdad para que todo esto no vuelva a ocurrir. Si nos perdemos en el, lo que tú hiciste estuvo bien, estuvo mal, antes ha dicho Carmen Galdeano, acabemos con la represión. Es que yo me puedo sentir una persona reprimida y oprimida. ¿Tú por qué? Digo, que me podría sentir. Pero ese es el debate, no es el debate. El debate es que ahora se ha cerrado un ciclo y ahora se inicia otro, que ya viene andando de, por parte al menos del gobierno vasco, navarro y demás partidos. Entonces lo que no hay que hacer es poner, creo yo, trabas que no van a contribuir a que eso siga adelante. Porque si nos paramos en si lo tuyo fue justo o injusto, yo lo dije en mi primera comparecencia, yo podría fundamentar, argumentar, por qué entré en ETA. Pero ¿a dónde me lleva eso? ¿A que me entiendas tú? ¿A que me entienda ese señor o esa señora? Es que no tiene valor. Hoy en día para mí lo importante es que se inicia una nueva etapa y que todos y todas debemos estar dispuestos a que no ocurra nunca más lo que ha ocurrido. Insisto otra vez por tercera vez, y a esas personas que tú me has indicado, ayudarlas en todo lo que haga falta. Para que esto no vuelva a pasar, ¿acercar a los presos ayudaría de alguna manera a, no sé, a mejorar las cosas? No creo que tenga por qué ser una condición. Yo siempre lo he dicho que en mis comparecencias, cuando hablo de temas políticos, es el único que suelo tocar. El tema de acabar con la llamada dispersión es una cuestión más de derechos humanos. Me imagino que aquí a ninguna persona que haya en el plató o que nos esté viendo, independientemente del delito que haya cometido, no creo que le guste ir, como me han tenido que ir a ver a mí, a Melilla, a Ibiza, a Canarias, a Andalucía, gastándose mi compañera de la época para ir a Canarias 100.000 pesetas de aquella época. ¿En cuántas cárceles has estado? Así a bote pronto igual en 30 más o menos. ¿Y por qué te cambiaban? ¿Por qué te trasladaban? Hubo una época que se inventó también otro recurso para jugar, digamos, con nosotros, de que había buenos y malos, duros y blandos. Y a mí me ubicaban en uno de esos dos sectores y en base a eso pues me movían para un sitio y para otro. ¿Tú eras de los duros? ¿Considerado de los duros? Vaya. Según ellos.
Hemos hablado con Jerry Adams esta semana, que ha tenido un papel importante en todo este proceso. ETA o la Esquerra Abertzale se ha puesto como imagen o como referente el proceso de Irlanda del Norte. No necesariamente, pero sí es verdad que siempre ha habido una simpatía hacia aquella situación, lo mismo que hay en Euskal Herria con respecto a Cataluña, y quieras o no, sin intentar mimetizar, pero siempre se hacen cosas que te puedan ayudar de lo que se han hecho en otros lugares. Xosean, ¿por qué cuesta tanto a la gente que ha estado dentro de ETA salir? ¿Crees que a partir de ahora van a salir más, van a explicarse más? Porque es necesario testimonios como el tuyo. No sé, pues son decisiones personales. Los vascos de por sí somos un poco cerrados y nos cuesta igual hablar, preferimos igual evitar posibles consecuencias, pero yo insisto que yo creo que sería muy positivo a todos los niveles, que todo el mundo, pero no solo nosotros, todo el mundo. Xosean, tenemos cuatro periodistas esta noche en el plató y seguro que quieren hacerte alguna pregunta. ¿Qué va a comenzar? ¿Manel? Sí. ¿Sí? Sí. Yo le quería preguntar, decía que hay que contextualizar las cosas, yo creo que eso es importantísimo. Entonces, claro, hay varias fases en los últimos años en la historia política de España, ¿no? Entonces, claro, le quería preguntar si para usted, ahora mismo, por ejemplo, España, estamos dentro de un sistema democrático, porque justo en los momentos de la transición, pues hubo un debate, hubo una amnistía también con los presos políticos en aquel momento, que venían de la lucha antifranquista, se inicia una nueva etapa, se aprueba un estatuto vasco bastante ambicioso, que ahora en un libro Chema Portillo lo ha calificado como de primerísima autonomía, dejando esta diferencia entre comunidades de vía lenta y de vía rápida, como en su momento se habló cuando se redactó la Constitución. Explica muy bien él en el libro cómo los atentados de ETA influían muchísimo las negociaciones para ese propio estatuto, y se consiguió realmente un estatuto importante. Entramos en democracia y ETA sigue matando, incluso intensifica los asesinatos, pasa una etapa donde mata muchísimo a concejales, entra en la vía política, ya no únicamente lo que eran las fuerzas de seguridad del Estado o militares en aquel momento. Y entonces yo creo que sí es importante explicar, cuando antes hablábamos del tema de los relatos, porque es evidente que cada uno tiene su experiencia personal, pero luego para las generaciones futuras sí que es importantísimo explicar que hubo una transición, que hubo un sistema democrático, que hubo un estatuto de autonomía, que el País Vasco goza de una situación de autogobierno muy importante y que, sin embargo, una serie de señores y señoras se afiliaron a una banda terrorista que mataba con la excusa de que liberaban al pueblo nacional vasco. Entonces, a mí sí que creo que es importante esa reflexión, porque si pensamos y si relativizamos que nada es una democracia, llegamos a un debate sobre lo absurdo. Y sí que hay algunas verdades, y esta para mí es una verdad. No para mí, es una verdad. La pregunta, Manel, le haces una pregunta. Es esta. Sí. La democracia en España, en aquel momento, cuando se consigue el autogobierno del País Vasco, ¿es un sistema democrático, sí o no? ¿Es España ahora un sistema democrático, sí o no? Por tanto, aquella lucha realmente no ha servido de nada. Y sí que es importante decir que ETA ha sido derrotada, porque eso quiere decir, en el sentido opuesto, que la democracia ha ganado. Y eso para mí es un valor. Sí, bueno, vamos a liarnos un poco, porque hay bastantes preguntas en tu aportación o tu intervención. Pero primero te digo, ¿dónde estará la última, la que ha sido derrotada? Con una frase de Mújica, expresidente sudamericano, que dice que ETA no ha sido derrotada, porque ETA se ha autodisuelto. Eso es una cuestión semántica, dialéctica, pero ahí está. Pues se disuelve cuando ya no puede más. Claro. Pero esa es la percepción suya, totalmente subjetiva. Sí, y sí. Este es un debate más, como le he dicho antes a ella, que no nos lleva a ningún sitio, porque tú tienes un convencimiento total. Para mí, tú me dices, el Estado español no es España. Para mí el Estado español es demócrata.
Yo te digo, según los avales internacionales, sí. Las conductas que tiene el Estado español, y no voy a enumerar aquí casos ahora, olvidando a ETA, ¿acreditan que ese gobierno o ese Estado es democrático? Desde mi perspectiva, no. Pero insisto, este es un debate que no nos lleva a ningún sitio. Pero solo una cosita. Alguien que en el año 74, por poner un ejemplo, se trasladara del 74 al 2018 en un pueblo del País Vasco y se fuera a la plaza del pueblo y dijera 2018, autogobierno en el País Vasco, ¿lo hubiera pensado? Pues no lo sé. La situación en el País Vasco es, con un autogobierno, bastante avanzado, ¿sí o no? Claro, es que eso no es... No podemos enzanzarnos en una especie de interpretación entre usted y yo, eso es así. Pero todo lo que estás diciendo, con todos los respetos, no niega nada de lo que yo he dicho. Niega que no ha servido de nada lo que ha hecho ETA. Para ti. Si tú acabas de decir, palabras tuyas textuales, que el Estatuto de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa consiguió X cosas, transferencias, llamémosle, por las acciones de ETA, tú lo acabas de decir. Sí. Entonces, para eso sí sirvió. Que no era el fin de ETA, ojo, pero según tú... Oye, es que hay muchas etapas, no quiero interrumpir más, claro, hay una transición, pero luego se llega a una situación de democracia. Odey, sí, me gustaría profundizar un poco en la pregunta que le hacía el compañero en el sentido de, una vez conseguida, entre comillas, la democracia en el Estado español... ETA, digamos, en cuanto a la consecución de los fines políticos por los cuales se constituyó, si se compara, por ejemplo, lo que ha conseguido el proceso catalán en términos puramente democráticos y sin recorrer a la violencia, me gustaría preguntarle si no considera que la lucha armada finalmente ha remado en contra de esos objetivos políticos. Lo digo porque esto, en Cataluña, por ejemplo, en un tiempo mucho menor, por la vía de la confrontación democrática, quizá nacionalmente ha podido avanzar más en cuanto a sus derechos a decidir o, como mínimo, sus derechos nacionales. Y, en cambio, en el País Vasco, la lucha armada facilitaba a nivel discursivo del Estado español la vía policial y judicial sin que tuviera necesidad de entrar en el debate puramente político. O sea, en ese sentido, no sé si considera que la lucha armada ha perjudicado los intereses nacionales del País Vasco. Visto así, dentro de la valoración que tú haces, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que, yo hace poco, no sé si lo comentaba con algún catalán, a mí me ha generado una contradicción muy grande la reacción del pueblo catalán ante la situación que se está viviendo. Es decir, quizás yo viví un momento o unos momentos donde había un ambiente internacional que avalaba de alguna manera la creación de organizaciones armadas, que luchaban por unos ideales, y había un soporte, digamos, también en el pueblo vasco social que nos animaba a hacer eso, pero sí te debo reconocer, y es la primera vez que lo digo, que a mí me hubiera gustado reaccionar como el pueblo catalán, por la paciencia que ha tenido, por el saber estar y seguir intentando conseguir sus derechos. Sí. Yo quería plantearle una situación concreta. Durante el gobierno de Aznar, para facilitar una tregua, se producen 311 excarcelaciones. Solamente en 3 años hay un acercamiento de 190 presos. Se conceden 42 terceros grados. Y en aquel momento se crea un plan de retorno para 304 personas que estaban exiliadas con causas pendientes por la justicia. Yo le quiero preguntar si alguna vez usted se ha sentido rehén o moneda de cambio de negociaciones que se estaban dando en algún lugar desconocido. Bueno, el colectivo de presas y presos vascos siempre nos hemos sentido de alguna manera rehenes, porque cualquier movimiento que hacía cualquier gobierno nos utilizaba sin ser nosotros parte activa en esta historia. Entonces, contestando directamente, sí, lógicamente. Siempre hemos sido rehenes de los intereses del partido en el gobierno. Ana. Buenas noches. A mí me gustaría saber, ¿usted ha leído Patria? ¿De Fernando Aramburu? Extractos. No, total no. Bueno, pero extractos. ¿Qué le parece? Pues me genera una situación cercana, tiene partes de verdad, no lo he leído entero, pero he compartido con gente que lo ha leído. Sí.
y me genera una situación en la que él, por lo que a mí se me ha comentado, yo le he podido leer, pues que es verdad que dice partes de verdades, pero también otras que no tienen verdad, es decir, es como todo. Bueno, es un relato ficticio basado, digamos, en hechos reales, ¿no? Sí. Entonces, yendo a esa cuestión en base al libro, por ejemplo, Patria, de Fernando Aramburu, hay más, pero son menos conocidos, hablando de ese apoyo social que usted decía, de esa base social que sin ella no habría existido ETA, ¿usted cree que esa composición de ese relato tan complejo, que al final son un conjunto de muchísimos relatos, va a venir del pueblo vasco, y puede llegar en forma de literatura, en forma de cine, documentales, etcétera, etcétera, más que del relato oficial e institucional? ¿Debemos creer más a lo que salga del pueblo de Euskadi, de la gente que se moleste en conocer lo que pasa allí, como ocurre en el caso de Patria, con sus luces y sus sombras, digamos? A mí sí es verdad que me produjo una situación de empatía, ¿no?, con las vivencias cotidianas de gente que estaba inmersa en ese proceso. ¿Cree que ese puede ser un buen camino para construir un relato que se acerque más a la realidad que el que nos digan desde las instituciones, desde todas y desde todos los partidos? Yo creo que he dicho antes que las instituciones y los partidos tienen sus deberes y tienen sus cosas que hacer. Luego todos sabemos... Sí, sobre todo con las víctimas. Y luego todos sabemos que los partidos están condicionados por determinadas cuestiones. Entonces, ahora ves a partidos que dicen cosas que hace tres días no decían, que las dicen porque el otro en una encuesta parece ser que ha subido más que el otro. Hay unos intereses que a mí personalmente en esta historia de la convivencia no me interesan. Que puede aportar mucho el mundo de la literatura, del cine, del teatro a este tipo de cuestiones, lógicamente. Porque como he subrayado antes, personalmente creo que la verdad, por muy cruel que sea, lo decía Carmen Galdeano en la entrevista esa, estamos viendo imágenes de que un mozo, un policía, un ertzaina, me da igual, me está dando un tortazo y usted me la está negando. ¿Por qué no aceptamos que le hemos dado un tortazo? Y de ahí construimos esa verdad, ese relato. Desde luego, volviendo a lo tuyo, los partidos y las instituciones harán su función, será una función más o menos formal, pero creo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a exponer la verdad que hemos vivido, la vivencia que hemos vivido. Y yo creo que con eso ganaríamos todas y todos en libertad. Porque a la pregunta que me ha hecho Laura antes de por qué no hay más personas que puedan hablar, pues habrá infinidad de factores. Pero a veces temores que tenemos de decir o no decir. Yo podría decir que a mi gente del PP me ha dicho cosas que luego su partido no dice, y viceversa de otros partidos. Entonces, ¿por qué no vamos a decir la verdad? Y ganamos en libertad, ganamos en convivencia, y ganamos en que la juventud mañana no tenga que recurrir a lo que tuve que recurrir yo y otras personas. Xosean, si miras hacia atrás, ¿de qué te arrepientes? Pues de arrepentirme de nada. Siento, como vengo diciendo, y las consecuencias derivadas de la situación que he vivido, pero no me arrepiento porque vuelvo otra vez a la misma, lo hice conscientemente. Si yo hubiera sido una persona inducida, engañada, a la que se le ha comido el coco, pues posiblemente cabría un arrepentimiento. Pero si yo lo que hice fue consciente, creía que mi aportación era positiva, no me tengo que arrepentir. Hoy el diseñador de cabecera del programa de Preguntas Frecuentes, que es Jordi Calvís, ha hecho esta camiseta. Baquea. Baquea, paz, pau. ¿Para ti qué es la paz? Yo entiendo que es un concepto demasiado hermoso y al mismo tiempo demasiado contradictorio. Personalmente, la paz no existe en ningún país del mundo. Que levante alguien la mano y que me diga un país donde haya paz. En ninguno. Y sin embargo, hablando de situaciones democráticas, como se me interpelaba antes, tenemos países que son el buque insignia de la democracia y están bombardeando países. Yo la pregunta que me hago muchas veces desde mi inocencia, para insistir más en la necesidad de contar nuestras verdades, es ¿por qué las muertes que causan esos bombardeos no son criticables y las mías sí? ¿No hay seres humanos detrás?
Por eso vuelvo otra vez, insisto, que creo que tenemos que decir la verdad. Ganar en libertad, ganar en convivencia y, como ha dicho la periodista, y antes he dicho ya en alguna ocasión, ayudar a todas las personas que han sido las que han sufrido esta situación. Sobre el final de ETA, sobre el concepto de terrorismo, de paz, hemos hablado esta semana también con Gerry Adams, como te he dicho antes, que es una de las personas que ha tenido un papel quizá más activo, más protagonista en todo este proceso de paz. Este es el documento de la entrevista que tuvimos con él esta semana. Muchas gracias, Josean, por haber venido a al Preguntas Frecuentes. Gracias.